Credicop Cooperativo y la banca solidaria. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos a partir de este momento a desarrollar toda la información en una nueva edición de Suceso Semanal. Estamos ya promediando el mes de diciembre y estamos en los últimos programas ya de este año 2014, preparando a partir de la próxima semana lo que va a ser, seguramente como lo hacemos desde hace tantos años, un resumen, el anuario, donde presentaremos los hechos salientes que nos han ocurrido los salmofuertenses en este año 2014 y que han sido cobertura de nuestro canal. La información para hoy, destacándose la presencia del Intendente Municipal, los títulos de información de esta edición de Suceso Semanal. Estafador detenido. El viernes la policía local pudo detener a un hombre de 33 años que intentaba estafar en una casa de deportes. Ya tendría antecedentes y en un allanamiento a su vivienda se recuperaron varios bienes comprados de manera ilícita. Campeón de rally. El piloto Daniel Alba se coronó ayer campeón provincial de rally. El experimentado deportista logró el título en la categoría NV con un Subaru del equipo de Daniel Salvano. ¿Qué nos preocupa? Continuamos recorriendo las calles para escuchar a los vecinos. ¿Qué le preocupa actualmente a los salmofuertenses? ¿Qué cambiarían en 2015? Esta noche seguimos escuchando la opinión de la gente. Actualidad y futuro. Esta noche nos visita el Intendente Municipal para hacer un balance cerrando el año. ¿Cómo encarará Scorza su último año de gestión? ¿Cuál será su futuro político? Esta noche en vivo Adrián Scorza responde a todas las preguntas. Títulos para la edición 1102 de Suceso Semanal. En estos últimos años en Almafuerte nos pone en el plano nacional e internacional, diríamos, en los primeros niveles en la preparación de autos, máquinas de rally. Estamos hablando de los talleres de los hermanos Baratero, de Salvano, también de Satu Clemente. Bueno, pero promediando la década del 80, lo que en Almafuerte había y en muchos talleres, con mucho esfuerzo, sacrificio, las peñas, era la aparición de muchos pilotos locales que hacían aventura en el rally. Y desde ya aquella época fue Almafuerte teniendo excelentes resultados a través de sus representantes, de sus pilotos. Uno de estos pilotos que después de pasar una larga etapa en el motocross se animó a subirse a un auto de carrera y empezar a hacer las primeras pruebas de rally es Daniel Alba. Y justamente en los últimos años Daniel viene persistiendo en la participación del rally provincial. Hoy ha quedado prácticamente el único embajador de Almafuerte que tiene esa constancia de seguir las carreras en el calendario provincial de rally. Justamente un hombre que ha tenido que sortear durísimos momentos en su vida, pero que este logro deportivo de este año 2014 trae, si se quiere, alguna recompensa al esfuerzo deportivo de tantos años y también, de alguna manera, una caricia al alma por los difíciles momentos vividos junto a su familia. Repasamos esta nota que realizamos ayer por la mañana con Daniel Chule Alba, que es el embajador de Almafuerte, es el flamante campeón del rally provincial. La verdad, soñado y esperado, y digamos fue el fruto de muchos años de sacrificio, pero este año como que sabíamos lo que había que hacer, pero no encontrábamos el momento y el tiempo justo, ¿no? Quizá a lo mejor un poquito tarde, pero no, nunca es tarde cuando la dicha es buena, así dicen. Y bueno, este año creo que hicimos las cosas bien y bueno, llegás a fin de año y se plasman los resultados, ¿no? Creo que se suman muchas cosas. Primero, quienes te conocemos y sabemos de tus cualidades,
es a veces pensar de que siempre te faltaba algo, quizás por no tener la máquina indicada. Y ahora con un auto súper competitivo y además de llegar este campeonato a una edad cuando ya prácticamente todos están retirados, vos campeonás, y eso es realmente interesante y valedero, ¿no? Sí, la verdad que muy, muy valedero, como decís vos. Por eso te decía, yo siempre dije que los campeonatos no interesaban. ¿Por qué no interesaban? Porque yo veía en el rally especialmente, y en este país no hay una proyección, o sea, vos podés, tenemos campeón del mundo acá, y bueno, y ahí estás renegando para poder correr. Ese es el tema, ¿no es cierto? Económicamente es muy difícil. Entonces yo decía, por ahí el campeonato no sirve, pero sí sirve. Sirve para la caricia al alma de los allegados, de uno, de todos. Yo ayer cuando te contaba recién, el sábado ya era campeón y faltaba que saliera campeón el navegante. Y veía toda la gente que estaba alrededor, estaba como que quería que lo soltara. Entonces ayer cuando realmente festejamos, empecé a soltar, vi la alegría de toda la gente. Y lo que más me satisfizo fue la cómo llegamos a todo el parque, a todos los corredores, a todos los otros pilotos, los otros equipos que se sumaron porque saben de nuestro sacrificio, de todo lo que hicimos. Y bueno, la verdad me dejó muy, muy, muy contento. Daniel, ¿el más veterano en la categoría? Y casi, ¿no? Sí, en este... En el campeón rally, seguro. No, en el rally provincial sí. Por ahí hay algunas otras categorías que están corriendo gente... gente de mayor edad. Lo que pasa es que es como hablábamos ayer el sábado a la noche con Salvano, que no es que no haya chicos que andan fuerte, lo que pasa es que en esto prevalece mucho la experiencia, porque en pista, por ejemplo, en las categorías de pista, hay gente con muchísima experiencia, pero viene un pibe joven que va fuerte y los pasa por arriba. En cambio acá, sí, te pasan por arriba, pero esa juventud los lleva a cometer errores que son infinitos. En rally tenés muchísimo, porque vas constantemente sorteando el camino, y sobre todo cuando volvés a repetir un tramo te encontrás que es distinto, por más que sea igual. Entonces eso, la experiencia te va ayudando a poder, ¿no es cierto?, sortear esos inconvenientes. Así que sí, lo que pasa es que hubiera sido lindo que hubiera venido antes, pero bueno, no, bienvenido. Nos pone con un ánimo bárbaro, vamos a ver de cara al futuro, a ver qué podemos hacer, ganas tenemos. Sabemos que queda quizá poquito hilo en el carretel, pero mediante un buen presupuesto que podamos armar, vamos a tratar de ver si podemos seguir. ¿A 30 años más o menos del debut en esta categoría? Y debutamos en el 85 en rally y tuvimos mucha discontinuidad justamente por lo que vos hablabas recién, pero bueno, finalmente llegó. No sin sacrificio, pero bueno, yo creo que la verdad lo estamos disfrutando internamente bastante y lo vemos en toda la gente que, como ustedes que nos conocen de tantos años de lucharla, que bienvenido, ¿no? Daniel, sería bueno y placentero hablar de cómo fue la carrera, cómo se comportó el auto y de las fechas que pasaron y de los sinsabores y de los abandonos y demás, pero creo que eso ya está. Sí. Ahora me parece que hay que disfrutar y agradecer a mucha gente, ¿no? Sí, no, la gente, mira, yo ayer lo arranqué con, digamos, el puntapié inicial para que yo pueda comenzar a trepar esta piedra que la vida nos puso en el camino a mí y a mi familia. Fue un periodista justamente, y ahí donde yo abrí un poco los ojos y dije, pucha, gente que por ahí no está comprometido totalmente con uno. Esas son las cosas que yo siempre resalto de los deportes, sobre todo de lo que yo hago, el automovilismo, el rally, ¿no? Y bueno, ahí se sumó toda la familia del rally y toda la familia de Almafuerte y toda la familia de la región. Los que nos quieren de verdad nos dieron una mano anímica como para decir hay que seguir. Sinceramente fue la guía para poder tratar de ya te digo, sortear esta gran roca que tenemos en el camino, que no la vamos a sortear, pero es como que todos de abajo te están diciendo fuerza, 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 y lo vamos haciendo. Entonces, que haya llegado este título, que no es mío, yo lo quiero compartir con todos, con ustedes, con la gente que nos está viendo, con todos, el que me quiere y el que no me quiere también, porque así lo siento, pues yo recibí mucho y me siento en deuda. Y esta es una forma de decir, esto es lo que yo puedo pagar. Así que bueno,
lo único que puedo hacer es agradecer. Los sponsors, por supuesto, sin ellos, la parte económica, lamentablemente, no podés hacer absolutamente nada. A la gente de Córdoba, de CITEC, a la gente de San Nicolás, que nos dio una mano casi sin conocernos. Especialmente a la familia Gavaglio, que desde el motocross que nos está apoyando de una u otra manera. Esto es para todos ellos, especialmente para Rodi. La verdad, no quiero ser egoísta y quedármelo. Es mío, pero lo comparto con todos. Quiero que todos se sientan parte de lo que he logrado. Gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes. Y como muy bien, estamos ya en otro sector del estudio y habíamos anticipado la visita del intendente municipal Adrián Escorza, que a lo largo de este año se ha venido dando, que lo tenemos en nuestro canal, puntualmente en este programa, para abordar diferentes temas, la marcha, la actualidad de la municipalidad, pero también justamente a esta altura del año, hace pocos días, el intendente Escorza ha cumplido sus 3 años de gestión y entra en el último año de esta gestión, con todo lo que conlleva el año 2015, último año de gestión para este mandato, pero también un año muy político, que vamos a tener elecciones a nivel provincial y también nacional. Intendente, buenas noches, gracias por estar nuevamente aquí. Buenas noches. Aquí. Vamos a empezar a abordar algunas de las obras que ha encarado el municipio este año, otras que aún los vecinos se preguntan cuál será finalmente la intención o la gestión que va a hacer esta administración. Una de las obras anunciadas y que fue debatida, fue propuesta con distintas modalidades, fue la obra del pavimento, de bacheo y pavimento, como lo denominan ustedes, y que viene acompañado con una obra de cordón cuneta. Ya se construyeron algunas cuadras en Barrio El Salto, se está construyendo hacia Barrio Parque. ¿Esta obra lleva un avance como ustedes lo esperaban, teniendo en cuenta el tiempo que resta para esta administración? ¿Y cómo evalúa usted el comportamiento que ha tenido ante esta propuesta, que fue novedosa, porque la contribución solidaria, todo esto que hablábamos en las esquinas o en los rincones de la ciudad cuando se presentaba el proyecto, pero yo ya tengo pavimento, ¿por qué tengo que pagar? ¿No me va a llegar nunca la obra a mí? ¿Cuál es la evaluación que hace usted a esta altura, habiendo pasado ya 3 o 4 meses que se ha lanzado? Bueno, en primer lugar, nuestro deseo hubiera sido empezarlo antes. El plan lo teníamos elaborado, pero bueno, por diferentes motivos se inició finalmente con una emisión de las contribuciones por mejora y también de la cuota común o solidaria, el pago colectivo, emitido directamente por el municipio. También llevó mucho tiempo elaborar de una idea de cómo pavimentar, de partir de una idea de pavimento tradicional, un sistema de financiamiento tradicional, viendo lo que ocurría en el paso reciente, en el paso más lejano, de que ese tipo de obra financiada de esa manera finalmente terminaba cortándose el flujo de obra porque se escaseaba financieramente. Entonces, y a través de esa visión macro que tuvimos a partir de la organización, a partir del POWA, empezamos a analizar. Y bueno, nosotros vamos a mantener nuestra convicción de que realmente este plan debe consolidarse como una política de Estado. Seguramente puede recibir ajustes, mejoras, a medida que se implementa la misma práctica, la puesta en práctica, en funcionamiento. Vamos a proponer alternativas superadoras en el futuro, esta o una futura administración. Por eso creo que nosotros estamos conformes. El avance de obra está de acuerdo previsto, puede haber algunas cuestiones de semanas de demora o avance, eso es muy aleatorio, porque está muy vinculado a las cuestiones climáticas. Y también hemos cumplido con unas premisas fundamentales del plan, que era comenzar, que el Manforte es uno solo, conceptualmente, que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, y por eso comenzamos por los barrios. Empezamos la obra en Barrio El Salto y continuamos por Barrio Parque. La próxima etapa está circunscripta a la zona del hospital y colegio Remedio Escalada.
Y bueno, yo creo que vamos bien en ritmo y nosotros estamos muy convencidos de que conceptualmente es algo novedoso y que los vecinos, a medida que vean que la obra se va desarrollando, van a empezar a adoptar este criterio de que la red vial es de uso colectivo, no es un beneficio solo que beneficia solamente al frentista directamente involucrado, sino que nos beneficiamos todos y todos tenemos un porqué pagar. Como siempre repetimos, el que tiene pavimento hay que mantenerlo, en donde hay cordón cuneta hay que repararlo y la obra va finalmente a llegar a la integridad del pueblo. No nos olvidemos que hay que ser optimistas en este aspecto, por eso siempre insistimos en este concepto de políticas de Estado. Si hay continuidad con variantes, con particularidades que aplique cada gobierno de turno, si el plan continúa en sus ejes fundamentales, la obra va a llegar finalmente a todos. Y no nos olvidemos que tampoco hay otra alternativa visible, porque en definitiva, el sistema tradicional, los resultados que hemos obtenido en la historia de nuestra ciudad son magros, sobre todo en los últimos 20 años, donde solo se han faltado 40 cuadras. Son datos que ya creo que la gente ha adoptado, los conoce, porque no lo hemos manifestado en cuanto a oportunidad hemos tenido. Así que yo creo que hoy, por ejemplo, hoy en este momento se está desarrollando una reunión que yo no pude estar por este compromiso y también por haber estado en la escuela Pedro C. Molina, una reunión de vecinos, porque también está la oportunidad, la posibilidad de salirse de la estabilización prevista. Eso implica que con algunas ventajas de tipo económico en cuanto al precio del asfalto, se reúnen un grupo de vecinos vinculados a alguna zona, a alguna cuadra, y ahí se genera un presupuesto específico, un plan de obras para y se lo cotiza. Y ahí se ve la posibilidad de que con el sistema tradicional la gente lo pueda pagar. Hoy hay unos 20 vecinos por un sector de la ciudad que están justamente analizando la posibilidad, viendo los costos y la forma de financiarlo para poder adelantarse en la etapa prevista en el plan integral. El secretario de Gobierno no hace muchos días, sin ser muy fino en los datos, señaló que prácticamente el 50% o muy cerca del 50% de los contribuyentes están cumpliendo con el pago del pavimento. ¿Es lo que ustedes esperaban? Si tuviera más cumplimiento, ¿se puede avanzar más rápido? Porque se está realizando con personal del municipio, es decir, no es una obra licitada esta. Totalmente, es una obra, justamente una obra hecha por la administración, cuidando todos los costos, los insumos. Realmente una administración austera que trata justamente de hacer rendir el aporte de los contribuyentes para que el costo por cuadra sea el menor posible. Claramente, nosotros podríamos ir más rápido, ser más contundentes si el nivel de cumplimiento fuera mayor. Por eso invitamos a los vecinos que todavía no lo han hecho, que se lleguen al municipio, en todo caso, los que tengan duda en cuanto al sistema, lo pregunten. Está la oficina de cobranza que está la gente, digamos, dispuesta a asesorar, está preparada para asesorar. Así que nosotros, el plan es cumplible con aportes del municipio y del gobierno provincial con un plan de adoquines que tiene. Por supuesto, si integráramos más fondos propios, la obra iría más rápido y por más cuadras. Intendente, este proyecto también incluye cuadras de cordón cuneta, son algo más de 50. 56. Justamente hace algunos días salimos a la calle a consultarle al vecino, y ya vamos a ver enseguida otro segmento de qué le preocupa a los vecinos y qué quisiera que cambien para el 2015. Pero hubo algunos vecinos, puntualmente incluso de algunos barrios, que volvían a remarcar de que viene muy demorada, pero no de ahora, desde hace muchos años en Almafuerte, no entienden por qué no se avanza más rápido una obra que es más simple, el del cordón cuneta, y que realmente en algunos sectores de la ciudad ayuda muchísimo, porque esto va a nivelar las calles, el escurrimiento de las aguas, no se haría tanto estancamiento de agua. ¿Esto va a ir en paralelo? ¿Existe posibilidad de que eso vaya más acelerado, la obra de cordón cuneta? Es una cuestión, 56 cuadras para el nivel de obra que tenía Almafuerte no es poco, es mucho. Uh-huh. El problema es que si hay 450 cuadras sin asfaltar, realmente siempre es mucho lo que hay por hacer. Pero en definitiva, todo es una cuestión de dinero, Mauricio. Acá no hay una cuestión de... ¿No le seduce el modelo de incorporar al vecino? En alguna vez se hacía que el vecino, la municipalidad incorporara mano de obra y el vecino podía, con pocas bolsas de porla. Claro, por ejemplo, lo que nosotros proponemos, la gente o el sector de la ciudad que quiera salirse de la estabilización, por ejemplo, una cuadra, que se junten los vecinos para hacer el cordón de cuneta. Uh-huh. Y que quieran aportar la mano de obra, por ejemplo. Claro, eso es lo que nosotros invitamos al vecino, uh-huh, a participar, a ir a charlar en la municipalidad. Entonces nosotros decimos, el plan integral es este, la estabilización es esta. Pero podemos salirnos de la estabilización. Y
y encontrar soluciones particulares. Por ejemplo, una cuadra en donde haya alguna cantidad de vecinos que tengan capacidad o el oficio de hacer el cordón cunete. Claro que sí, porque ahí tenemos un componente. La obra se hace por administración. Es decir, que en ese caso, si el municipio no tiene que poner la mano de obra y hay que aportar el material, y totalmente que lo podemos hacer, y el asesoramiento técnico del municipio para que sea bien, controlando los niveles, no hay ningún problema. Eso podemos acelerar. Y es lo que nosotros a lo mejor nos interpreta, es lo que invitamos a la gente realmente a llegarse a la municipalidad. El que tenga inquietudes de salirse de la estatalización, insisto, puede ser a través de ese sistema. Intendente, ¿va a tener actualización esta cuota, sobre todo para los que no son frentistas beneficiarios directos, para el 2015? ¿Cuál es la solicitud? Porque hay una audiencia pública ahora. ¿Cuál es la solicitud de actualización de tasas que ha enviado el proyecto? Son cosas distintas. La actualización de tasas se va a tratar en el próximo viernes, sí, en la audiencia pública. Y el plan y los números que surgen de... Es una fórmula polinómica, igual que, para, por ejemplo, que hemos establecido para el sistema de cloacas de Barrio Tierra Fundador, o ahora también, desde hace un par de años, cómo está previsto el ajuste de la tarifa del agua. Son fórmulas polinómicas, lo que implica que hay distintos factores que están involucrados en el costo. En este caso es el costo de producción, el costo de la docking y el costo de la mano de obra. En una ponderación, cada uno de los factores del costo, y eso es lo que es el factor de ajuste de la cuota común o del frentista directamente involucrado en la etapa de obra. Esa actualización la tendrá en 2015 de acuerdo a esos componentes. Exactamente. Una forma. Pero hay gente que lo ha pagado ya la totalidad de la obra. Hay gente que ha pagado... ¿Sí? Por 3 años. Hay gente que ha pagado el total, hay gente que ha pagado el total anual. Sí, hay diferentes casos. La opción es gente que paga mensualmente. Uh-huh. ¿Cuánto es el porcentaje que ha solicitado a... entendido, de acuerdo seguramente al análisis, el Ejecutivo que ha enviado para actualización de las tasas generales al Consejo Deliberante? La actualización, el porcentaje de actualización. La tasa está dentro del 35% de la actualización. Hay otra que no ha sufrido modificaciones y las alícuotas ninguna ha sufrido modificación, algunas han bajado. Uh-huh. Es decir, que lo que hacemos con ese 35%, hay que recordar también que nosotros hemos hecho una composición del costo de la prestación del servicio, que está involucrado mano de obra, costo de combustible, de repuestos, de cubiertas, en fin, justamente mano de obra, está incluido, y esa actualización anualizada de octubre a noviembre de este año da el 35%. Recordemos que el municipio hace este ajuste y es una tasa que tiene vigencia durante todo el año que viene, es decir, que la inflación futura de todo el 2015 va a tener que ser absorbida como un costo mayor por el municipio. Por supuesto, además de una cuestión técnica, a ver cuánto fue el aumento interanual de esas variables que implican el costo de prestación de servicio, hemos visto lo que han hecho municipios siempre, comparativos vecinos, lo que hemos tomado como una base, y estamos en el promedio, a veces menos que la mayoría, solamente por arriba del 5% de un municipio. Intendente, hay dos obras generales de las cuales nos llamaba la atención porque uno de los vecinos entrevistado hace algunos días señalaba que usted prácticamente desde la campaña no lo prometía, y que era la obra de gas, una obra tan necesaria. Hay muchos vecinos, muchos sectores de la ciudad que aún esperan esa obra tan beneficiosa. Y la otra es la obra de cloacas. Puntualmente sobre estas dos grandes obras, y a esta altura de las circunstancias, habiendo pasado 3 años de su gestión, ¿debemos resignarnos los almofuertenses a estas obras? No, para nada. Yo creo que desde que nosotros sumimos, no se han dado las condiciones institucionales, diría yo, económicas, financieras, para poder llevarlas adelante. Hay obras que siempre manifestamos son prioritarias para el más fuerte, en un orden que podríamos, creo que todos consensuar, pueden ser cloacas, gas, pavimento, lote y vivienda. La única, siempre he insistido, que depende del esfuerzo, de la voluntad de los propios almofuertenses, es la de asfalto, es la que hemos propuesto una solución, la que hemos estado mencionando recién. La obra de cloacas, ustedes conocen bien, es una historia conocida por todos los almofuertenses, viene de muchos años, un juicio sin obra, y nosotros hemos hecho las gestiones que han estado a nuestro alcance para destrabar la situación. Hemos incluso, también lo saben todos, por ahí no me gusta ser reiterativo, pero hemos viajado a Buenos Aires al principio, nada más de nuestra gestión,
concejales, asesores legales de la autoridades de la cooperativa, un problema que involucra a las dos entidades principales de la ciudad. Y bueno, la respuesta fue negativa o no hubo una respuesta, en definitiva. Realmente no se logró ningún avance. Y eso hay mucho que ser sincero y realista. Pero ¿por qué? Y el tema del gas. Yo también, en tercero arriba, por ejemplo, vamos a hablar de nuestro departamento, podemos hablar de otros vecinos, pero vamos a hablar de nuestro departamento. Ninguna ciudad o pueblo vecino más chico o más grande que nosotros ha logrado hacer gas en estos años de gestión. Si de que nosotros empezamos, hasta ahora ninguna ciudad o pueblo o comuna de tercero arriba, incluso de otros departamentos vecinos, ha logrado hacer gas. Salvo metros, obras menores de hasta 500 metros, como también hicimos nosotros. La semana pasada hemos vuelto a pedir la reactualización del plan integral que fue pedido en su momento, que por el alto costo que implicaba el caño de refuerzo, su pedido de refuerzo, que exige Ecogas, nosotros hemos vuelto a pedir una actualización con la expectativa, las condiciones aparentemente no han cambiado, han empeorado, pero bueno, nuestra función es ocuparnos de todo lo que, de todo el ámbito de lo público, de las obras pendientes, sobre todo las principales, y eso lo estamos haciendo dentro de las medidas de las posibilidades y las circunstancias que nos dan. El gas también, cuando uno ha consultado con la empresa distribuidora, con gente del gobierno provincial, también con la llegada del gobierno nacional, bueno, hay una cuestión muy compleja, falta de inversión, problemas de tarifa, que realmente exceden el ámbito o la jurisdicción de un municipio. Por eso lo que le pasa al Mafuerte, no solo le pasa al Mafuerte, sino pasa en todos los pueblos, por lo menos de que yo conozco, de tercero arriba. Hay lugares como Colonia Almada que aprovecharon en su momento la oportunidad y tienen gas en todo el pueblo. Está bien, una ciudad mucho más chica, un pueblo mucho más chico, 600 habitantes, pero tienen gas en toda la población. Corralito, por ejemplo, que tiene avances en diría que un pueblo que cambió su realidad a partir de la ruta y por propio esfuerzo, un pueblo que está casi todo completamente asfaltado, iluminado, limpio, hermoso, no tiene gas en su interior. ¿Por qué? Porque no hay gasoducto. Es decir, que el tema del gas es realmente complejo. Intendente, pero no hay que resignarse. Sí, sí, sí. Es decir, las circunstancias seguramente van a cambiar en forma positiva en el futuro. Lo que hay que hacer es estar justamente preparado y con proyectos para estar, cuando las situaciones se destraben, estar ahí en la grilla de los municipios preparados y con planes, con proyectos para poder aprovecharlos. El desenlace, desenlace o avance, o el destrabe de la obra de cloacas quizás tenga un componente más político. Hace pocos días el concejal de Frente para la Victoria, Sergio Piccini, informaba de que ha ingresado a la Cámara de Diputados un proyecto de especificación de esa obra que tiene Almafuerte con Elenosa. ¿Está al tanto de eso? ¿Y esto abre alguna expectativa? Porque eso podría venir acompañado de un nuevo crédito para... Bueno, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de buenas relaciones institucionales, cambiar la forma de hacer política, esta novedad que vos me comentás está vinculada a eso, porque nosotros tenemos una excelente relación institucional con el concejal por Frente por la Victoria. Y él, mantenemos un trabajo en conjunto. Él me comentó la posibilidad de que el diputado Martín Gil de Villa María presentara este proyecto. La verdad es que me alegré muchísimo y las novedades que tengo, él me mantiene informado, es que esto está avanzando. Así que bueno, por supuesto que ese, si bien es una parte del problema, el monto de la deuda no es menor. Es decir, una especificación de esa deuda histórica es un principio de ver un horizonte esperanzador con respecto a la resolución final de este problema. Las cloacas es una obra de infraestructura súper necesaria, prioritariamente necesaria, no solamente para el Mafuerte, pero al Mafuerte creerle el tema de su lago, de su río, y por eso que creo que nosotros este antecedente negativo en otras condiciones institucionales lo podemos transformar en algo positivo. Y hay avances, hemos ido de una manera institucional integrada, cooperativa, municipio, concejales, por ejecutivo a Buenos Aires. Hemos mostrado una seriedad diferente. A su vez, las gestiones del diputado Martín Gil, por inquietud y pedido de un concejal local de Frente para la Victoria como Sergio Piccini, son todas acciones, trabajos que finalmente yo creo que van a ayudar a colaborar que esto tenga una resolución positiva.
que seguramente excede nuestro turno administrativo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que no debemos resignarnos y que seguramente va a haber solución positiva. Yo les voy a pedir a mis compañeros en el control que enseguida vamos a poner en el aire los testimonios de los vecinos que vamos a compartir con el intendente. Vamos a abordar el próximo tema y luego sí vamos a tirarlos, a poner en el aire los testimonios. Intendente, el municipio también ha instrumentado en los últimos tiempos un plan novedoso para la ciudad que cuesta adaptarse, pero fue cambiando un poco, que es el plan del GIRSU, es el reciclado de los residuos, se hizo una recolección diferencial, pero hay siempre están los problemas con el gran basural a cielo abierto que tenemos, frecuentemente se observa la quema de residuos, que entendemos no lo hace el municipio, pero no se puede controlar por allí, o se prende solo, o no se puede controlar quienes ingresan a hacer algún tipo de cirujeo, que lo enciendan. ¿Esto es así? ¿Hasta ahí estamos bien? No, nosotros no, el basural se hemos hecho tareas de remediación parciales y se prende solo. No es un problema que de ninguna manera el municipio ni lo... El problema es de combustión de los propios elementos que están depositados. De todos modos, por ejemplo, vinculado a este tema, creo que GIRSU, igual que estas propuestas del plan de pavimento, son logros colectivos, son logros propios de todos nosotros los mafuartenses. Hay una política de Estado, hay una inquietud municipal, hay una idea municipal, un plan municipal referido a diferentes temas. Por ejemplo, estos dos que son centrales. Y después tenemos que lograrlo con el acompañamiento de la gente. Uh-huh. Y hemos, el GIRSU funciona bien y tiene que ir a una instancia superadora. Pero realmente podemos estar orgullosos que somos una ciudad en este tema de la gestión de los residuos sólidos urbanos, que somos modelo, somos referencia hoy, con muchas cosas a mejorar. Pero además yo quiero destacar que todo lo estamos haciendo con los mismos recursos que hubieron en el pasado, en otras administraciones municipales. Son cuestiones de ocuparse, planificar e instrumentar ideas superadoras, cambios profundos en la forma de hacerlo público. Y muy interesante que se involucre el vecino. El GIRSU funciona por una gestión municipal, por un plan municipal, pero también, por claro, supuesto, con la participación y el acompañamiento de los vecinos. Con respecto al basural, nosotros también, desde el primer día de gestión, planteamos en la comunidad regional este problema ambiental. Y logramos entonces que se pusiera en la mesa de reunión con el anterior jefe de gabinete, el doctor González, propusimos que para tercero arriba se invirtiera en una planta de reciclado de residuos. Hace 20 días atrás se firmó el convenio. Eso me quería consultar porque sé que ha habido novedades. Claro, se firmó el convenio, una inversión, tengo entendido que entre 12 y 14 millones de pesos. ¿Por qué? Porque a través de estas buenas relaciones institucionales y el buen funcionamiento de la comunidad regional, que a través del esfuerzo y de participar, se ha convertido en un ámbito político, pero también de gestión, de solución a problemas de los municipios que la componemos, Río Tercero tenía terreno, tenía espacio, la ciudad más importante. El intendente Martino se sumó al proyecto, fue uno de los principales impulsores, y por ese trabajo en conjunto de municipios y comunas, se logró ese acuerdo con el gobierno provincial de desinversión de la planta de tratamientos de residuos en destino. Lo que no invalida nuestro plan, que al contrario, nosotros vamos a tener menos costo, cuidamos mejor el medio ambiente y todos los demás pueblos y ciudades de la comunidad tienen en mente llegar a una selección en origen. Así que la remediación del basural tiene como dos etapas. Una solución regional que es la planta, para que deje de funcionar nuestro basural, como destino final. Claro. Y después empezar, que ya tenemos el plan elaborado y lo hemos presentado en la Secretaría de Ambiente, porque es muy costoso, cerca de 2 millones de pesos, para remediarlo y cerrarlo. Bien, es decir que tiene alguna fecha de inicio esa obra en el predio de Río Tercero. Es la fecha de inicio, sí. Nos comentaron que en los próximos 60 días, eso no depende de Almafuerte, por supuesto, ni de la comunidad regional. Sí, la información que tenemos del gobierno provincial
municipio, esto está involucrado el gobierno provincial, comunidad regional, municipalidad de Río Tercero y empresa constructora, que es Ferrioli. Ellos han establecido que en los próximos 60 días comenzaría la ejecución de la obra. Los residuos que no son reciclados en Almafuerte van a ser, el depósito final va a ser ese predio. Por eso llegar a lo que usted dice, la remediación y cerrar el basural. Claro, entonces, porque ¿cuál es el final? No solamente para Almafuerte, sino para todos los vecinos, sí, para todos los municipios que nos incorporemos a la planta regional. Justamente dejar de tener basural a cielo abierto. Es el interés provincial, terminar con los basurales a cielo abierto. Por eso, cada municipio hará su plan de remediación. Almafuerte ya lo tiene hecho y presentado en la Secretaría de Ambiente. Indudablemente todos los municipios que vayan a llevar allí los residuos son los que se encargan luego de mantener ese predio o el funcionamiento. ¿De Río Tercero? Claro, el que está en Río Tercero. En Río Tercero, la comunidad le da en comodato la planta, uh-huh, a la Municipalidad de Río Tercero. Bien. La Municipalidad de Río Tercero aporta el terreno también en comodato. Y después la administración queda a cargo del municipio de Río Tercero, pero hay un órgano volitivo en el que toma las decisiones, por ejemplo, quién ingresa, quién no ingresa, que sigue estando en manos de la comunidad regional, sí, para la seguridad de todos, sí, justamente, porque no cambie una administración municipal a Río Tercero, después puede hacer lo que quiera con esa planta. Esa planta es de utilización y uso regional. Intendente, vamos a hablar enseguida de viviendas, de qué proyectos hay para Almafuerte. ¿Qué pasó con los kits de vivienda que llegaron a nuestra ciudad? Obras del hospital. Pero ahora lo invito a compartir el testimonio de la gente. Salimos a la calle. Lo repetimos, lo que señalábamos hace algunas semanas atrás cuando mostramos el primer combo de testimonios de vecinos. Fueron varias horas en que un equipo de... no quisimos nosotros, los periodistas del canal, salir a la calle porque nos conocemos todos por el compromiso, sino que justamente darle esta posibilidad a quienes están haciendo pasantías de comunicación en nuestro canal, que preguntaran a nuestra gente qué les preocupa. La pregunta puntual es qué les preocupa de la ciudad y qué cambiaría para el próximo año, ya que estamos llegando a finales de este 2014. Cada vecino lo resaltamos y lo rescatamos porque con su valentía enfrentó la cámara quienes lo hicieron. Muchos otros no quisieron, le temieron a la cámara, respetamos por supuesto su voluntad, y es lo que nos pasa, y lo que yo señalaba respecto a un medio televisivo, hay que poner la cara y hablar y explicar o contar sus deseos de cambio, sus críticas, que en muchos casos llega, y en este caso, estos últimos testimonios que recogimos de estos valientes, ahora lo vamos a compartir con el intendente. La forma en que manejan lo que es el tránsito, y se está incrementando lo que es la inseguridad. Lo que más me preocupa de la ciudad es que hagan más asfalto, ¿eh? Nada más que eso, que hagan más asfalto y bueno, es suficiente. Se va a andar mejor, ahora se ha encaminado ya para que pongan más asfalto. ¿Cómo es? Con esos asfaltos nuevos que hay acá andan haciendo, yo creo que ya está mejorado eso, pero hay que seguir haciendo más. Hoy en día lo que más me preocupa es, yo vengo de una ciudad grande y con la tranquilidad que vivíamos hace 15 años me gustaría volver a esa tranquilidad, porque he escuchado algunos problemas de inseguridad. Sí, son varias cosas, qué sé yo, quizá siempre hay varias cosas porque es una ciudad bastante grande y ya a esta altura ya no es pueblo, a veces se lo sigue diciendo pueblo, pero bueno, uno que anda a la calle literalmente caminando, un poco la cuestión de la, cómo están las calles, los pozos, cuando llueve, tener que andar nadando un poco más. Hay algo que se quiere hacer hoy en día, viste, con algunos planes, pero creo que no alcanza, hace falta más y más unión sobre eso de ambas fuerzas, ¿no? Políticamente hablando, que vayan por la misma senda, ¿no? El basural. Porque por ahí prenden fuego, se viene todo el olor al pueblo y vos vas a tirar basura y es un asco. O sea, en realidad mucha basura amontonada. Por empezar, la inseguridad. La inseguridad de que tendría que haber más patrullaje, más que esté todo, porque se ve que andan muy poco
el patrullaje no se ve mucho tiempo en toda la ciudad. Me preocupa más que todo un poco la falta de árboles acá en la zona céntrica, que creo que sería a nivel ambiental en la ciudad, o sea, como poner más plantas, adornar un poco más el ambiente. Amo mi ciudad, pero en el momento de que las personas responsables de la ciudad no actúen como corresponde, porque, bueno, la gente también, no sé si no es porque por falta de autoridad, la gente, principalmente en el tránsito, en los barrios, manejan muy fuerte, no les interesa que la gente ande de a pie, que sean ancianos, que sean niños o que sean animales que están en la calle, llevan por delante a todo el mundo. Otra, las luces en los barrios, que son muy pocas, son luces amarillas que en estos tiempos haría falta más iluminación, porque los barrios están muy oscuros, principalmente Pinares, que no se puede andar de noche mucho, porque ahora hay personas que se dedican a sacarle lo poco que tienen los demás, la gente que trabaja con tanto esmero, hay personas que se dedican a andar de noche sacando lo poco que la gente tiene. Y yo considero que lo que hace falta más es más luz en algunos lugares oscuros, en los cuales se presta para confusiones cuando uno camina por la calle y la inseguridad misma que hay dentro del mismo. Muy bien, ahí está. Reclamos que nosotros en la pregunta era muy general, ¿qué le preocupaba? En esta oportunidad apareció más el tema seguridad o inseguridad. Pero generalmente todos nos volcamos hacia alguna obra o algo que nos falta en la ciudad y está ligado con una gestión municipal. Que seguramente quienes se animaron a hablar frente a la cámara, muchos vecinos se lo deben plantear en la calle cuando lo encuentran en un acto en distintos lados, intendente, ¿no? No se sorprende, digamos, de estos reclamos de los vecinos. No, por supuesto, porque yo creo que el ámbito de lo público en una ciudad como el más fuerte, como bien decía un vecino, ya es una ciudad que tiene su tamaño. Siempre va a ser, me parece a mí, por un tiempo prolongado, por la situación económica y financiera del municipio y también el contexto provincial y nacional, siempre va a ser más lo que falte que lo que se haya hecho. Lo importante es consolidar una curva de progreso, un punto de inflexión, reafirmarlo, como siempre lo decimos, y empezar a transitar un camino de cambios positivos en lo que en todos los públicos. En la obra pública, y nosotros creo que se ha avanzado. Si uno por ahí, yo recorro la ciudad y también veo todo lo que falta y por ahí uno siente un cierto nivel de impotencia, pero también después uno recuerda, repasa de dónde arrancamos y todo lo que hemos hecho, y cuando digo hemos hecho, lo digo en el sentido más plural o más amplio de la palabra, ¿no? Hecho implica el equipo municipal, los concejales, el Tribunal de Cuentas, pero los habitantes, las demás instituciones. Creo que el Manforte está progresando a un ritmo que todos esperaríamos que fuera más intenso, más rápido, pero los límites son realmente de tipo económico-financiero, no son de tipo conceptuales. Lo importante, me parece a mí, es que siempre hemos adoptado las mejores ideas, las mejores soluciones. Tenemos proyectos para cada problema que tiene la ciudad. Y ponerlo en práctica o llevarlo a la ejecución, la limitación no es de tipo conceptual o de voluntad, es una limitación de tipo económico-financiero. De todos modos, se han invertido más a valores nominales, no valores constantes, más de 10 millones de pesos en obras y mantenimiento. En otra oportunidad, para no aburrir ahora, las podemos analizar detalladamente y las obras están. El problema es que dentro del conjunto, la amplitud ya que tiene el Manforte, es difícil visualizarla. Por eso uno habla siempre de esta cuestión, este concepto de política de Estado, de continuidad, políticas orientadas al bien común, planificación. Creo que de esa manera la ciudad va a ir cambiando año tras año en sentido positivo. Y entendemos, respetamos, y realmente en el comentario fuera de cámara, a mí me alegra que la gente opine, se anime a participar de su opinión, siempre en el marco del respeto y la seriedad, porque uno hace este trabajo o cumple esta función con esos criterios, esos parámetros,
implica también que el vecino tiene una tranquilidad de poner a opinar, de que hay libertad, de que hay tranquilidad, de que su opinión se respeta y que todos tenemos que estar involucrados y activados por un más fuerte mejor. Justamente un tema que en los últimos tiempos ha motivado movimientos de vecinos preocupados puntualmente por esta situación, pero es una, una deuda no solamente de Alma Fuerte, del país en general. Estamos hablando de la falta de viviendas. Se ha sumado eso en los últimos tiempos, el alto o los elevados costos que tienen hoy acceder a un lote, a un terreno. Y Alma Fuerte se ha convertido en un lugar dentro del departamento, de la región, muy demandado por los loteos que se han iniciado de manera privada. Han tenido mucha demanda incluso de gente de afuera de Alma Fuerte. Y probablemente están en unos valores que no acceden a esos vecinos que empiezan, que forman una familia, que son jóvenes y tienen esa ilusión de tener la casa propia. En primera instancia le voy a consultar sobre qué avance tiene, porque hace poco en el municipio se presentó ya respecto a estos kits que entregó la provincia, que creo que Alma Fuerte eran 9, y que bueno, se estaba resolviendo a través del área de desarrollo humano para hacer de la manera más equitativa. Son viviendas que hay que ponerlas en algún terreno. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿hay algún proyecto, algo donde el municipio pueda participar? Hay muchos vecinos, hace un poco tuvimos una nota, están demandando la intervención del municipio a ver si puede hacer algún loteo que signifique luego vender esos lotes a valores un poco más accesibles. Hace un momento yo explicaba que de las 4 obras de infraestructura más importantes, cloacas, gas, el loteo, vivienda y pavimento, en la que la única que realmente el municipio tiene las herramientas para hacerlo junto con los vecinos es de pavimento y bacho integral. Las demás exceden el ámbito municipal. Y por eso invito, esto no son excusas, yo invito que a los vecinos más fuertes lo verifiquen, qué hacen otros municipios de la zona, de otras provincias. Las soluciones vienen a nivel provincial y nacional, cuando debe haber una calidad institucional distinta, porque son realmente políticas de Estado que exceden el ámbito municipal. Y claro que tiene que intervenir el Estado para la solución, porque estamos todos de acuerdo que tiene que haber inversión privada, desarrollos privados, tiene que haber dinámica privada en el negocio inmobiliario. Fundamentalmente vivienda y loteo, pero tiene que estar el auxilio del Estado para compensar los desequilibrios o la gente que no puede acceder a ese nivel de inversión que implica hoy un terreno, el valor de la tierra, por ejemplo, en ciudades muy valorizadas como la más fuerte, que tenemos por un lado la suerte que así sea, pero por otro lado implica una dificultad, una barrera que se torna infranqueable para gente de no solo de recursos menores, sino también de clase media que no puede acceder a un terreno, porque luego del terreno la vivienda de alguna manera se puede empezar a construir, pero hoy el problema prioritario es el terreno. Nosotros, por ejemplo, hago un dato, Argentina tiene solamente el 1.2% de su Producto Bruto Interno de crédito hipotecario. Países de la región como Chile, incluso Uruguay, tienen un 40%. El no haber crédito hipotecario implica un agravamiento de la situación de precios, también le añadimos el no financiamiento, porque un precio pagado a 30 años y resulta accesible, si ese precio, decimos, la única financiación es de algunos meses o de contado, implica una barrera superior. Por eso, nosotros, a nivel local, ¿qué hicimos? El POWA. Y esto que parece algo intangible es muy importante. El POWA definió las zonas residenciales, digamos, de urbanización prioritaria. Y con un criterio social y con un criterio de desarrollistas privados. Y tenemos identificados los lugares en donde podría ir, donde podrían ir, donde se podrían comprar las tierras para hacer los loteos sociales. Pero no con la intervención del municipio, es decir, usted no está en condición el municipio de hacer ese avance y poder comprar una fracción de tierra o expropiar, si se llega el caso, para luego yo tengo una pregunta. ¿Qué en el Estado municipal, qué administración hizo un loteo? No, nunca. Nunca. ¿No significa que no pueda hacerse? Claro, no, te estoy diciendo que es una cosa que excede el ámbito municipal. Pero lo económico es la barrera, como dijo en tantas otras cosas. Claro, totalmente. Uh-huh.
¿Cuánto cuesta una y no se puede expropiar para fines de vivienda? No se puede expropiar. Se puede expropiar para un fin de uso común, pero no se puede expropiar tierra para. Se puede expropiar tierra, por ejemplo, para abrir un camino, el camino colector de Pinares. Uno podría expropiar a valores de mercado. Lo fija la provincia en un comité de tasación que existe y se pone los valores de mercado. No es un valor menor. Se protege también la propiedad privada, me parece bien. Pero tiene que haber, en este caso, un camino colector, una calle colectora. Pero no se puede expropiar para un fin de loteo social o loteo, porque, la legalidad es así. Yo entiendo también la situación, porque con ese criterio uno podría entonces comprar o expropiar valores menores de mercado. Lo que un privado legítimamente tiene. La solución, insisto, son planes de niveles provinciales y nacionales, gobiernos provinciales y nacionales trabajando en conjunto para solucionar este tema, que excede claramente al más fuerte. Es un problema junto con el gas, junto con las cloacas, junto con el tema que tiene camino de solución, como el tema de los residuos sólidos urbanos, que se trata en el ámbito, por ejemplo, de las comunidades, y todos tenemos el mismo problema. Los kits de vivienda que hemos llegado al principio, hemos recibido 9 y justamente no hemos pedido más por esa limitación de terreno que tiene el más fuerte. Y para ser, son tan poquitas y queremos ser tan cuidadosos y que seamos justos, en los próximos días, durante enero, se va a adjudicar. Se van a conocer quién. Y se van a, no solamente con un criterio económico, sino también la persona que no pueda llegar a hacer la obra, se va a tratar de ayudarlo porque se va a priorizar la necesidad familiar. ¿Esas viviendas se van a levantar en terrenos municipales o no? No hay terrenos municipales. No. Almafuerte... ¿No tiene una fracción de terrenos municipios al lado del ex mercado de Abasto? ¿No hay un sector allí donde está hoy la cancha de hockey? Un sector muy pequeño, justamente que no alcanza para ningún loteo de cierta escala. Lo que sí hemos logrado con la provincia, en el barrio de Perón, Hay una manzana que no es espacio verde. Esa se la hemos pedido al IPB. Ya el ingeniero Yantorno empezó con las tareas de subdivisión para que también la gente de ese barrio tenga en el futuro sus escrituras. Y esa manzana, que ahí entran 20 lotes, vamos a adjudicarlos con algún sistema parecido al de los kits de vivienda para que la gente tenga. Pero estamos hablando de soluciones muy parciales frente a una necesidad mucho mayor, que sobrepasa estos pequeños parches o soluciones muy limitadas que estamos proponiendo. Realmente lamentamos que sea así y sentimos realmente, a nivel personal, es muy incómodo no poder dar respuesta o soluciones a esos tres problemas, cloacas, gas y loteo vivienda. Pero en todos los casos hemos ocupado y hemos reclamado en los ámbitos que corresponda que es una situación prioritaria para los pueblos del interior, ciudades del interior como la nuestra. Y bueno, esperemos que en algún momento las situaciones cambien y haya soluciones para la gente. Bueno, vamos con 3 o 4 temas generales antes de ver la inquietud, los testimonios de los vecinos, qué es lo que esperan que cambie o qué desean que cambie para el 2015. Intendente, nosotros hemos tenido referencia o hemos siempre como medio tomando contacto con los avances que se han hecho o las prestaciones que se brindan en salud y desarrollo humano. Puntualmente, el hospital está teniendo una transformación edilicia muy importante que le va a permitir ampliar lo que son sus condiciones, su calidad edilicia justamente con consultorios, con otros sectores y departamentos. ¿Cómo es la intervención del municipio allí en esa obra? Porque hay un fuerte componente de la comisión de apoyo y esto viene sumado al apoyo que dan los vecinos para financiar esa obra. Nosotros, cuando se creó la Comisión de Amigos de la Salud, nos pareció algo muy interesante y sus objetivos fueron el equipamiento del hospital, la obra del hospital. Y en el caso de que el municipio tuviera algún problema económico financiero, algún pago de honorarios a profesionales que hicieran falta. Eso, gracias a Dios, no ocurrió nunca. Y empezaron con equipamiento, que también lo empezó a adquirir el propio Estado Municipal,
al mejorar su situación financiera. Y entonces, los recursos que tienen hasta ahora, cuatro orígenes. Lo que aportamos todos los vecinos, o lo que estamos voluntariamente con la boleta de la cooperativa. La factura de servicio. Los fondos propios, por ejemplo, que a través de RIF y otras acciones, actividades, han logrado la comisión de amigos. Uh-huh. Aportes municipales y aportes provinciales. E hicimos, para que la obra fuera más contundente, un proyecto integral, que vivimos en tres etapas y a su vez en subetapas, porque nos parecía muy interesante que no hiciéramos parches. Entonces, ese proyecto integral es muy interesante, muy ambicioso, y creo que al tenerlo previsto, es mucho más fácil el desarrollo de las etapas primeras. Esta que estamos ejecutando es un esfuerzo que para mí es lo más interesante. Los vecinos aportando, la obra la administra la Comisión de Amigos, junto con la arquitecta Sánchez. Realmente nosotros lo que hacemos es habilitar los fondos, y bueno, eso a mí me parece que es institucionalmente muy interesante. El origen de los aportes y la forma en que se ejecuta y administra la obra. Me parece que son las cosas que realmente hacen a un Almafuerte distinto, a un Almafuerte con profundos cambios sociales e institucionales. ¿Hubo reclamos de seguridad o se está complicando con algunos hechos? Si bien es cierto que los índices, la información que maneja la policía, todavía Almafuerte sigue siendo una ciudad tranquila, pero no debemos desatender este tema porque va creciendo, porque es un lugar de tránsito, de paso, hemos tenido hechos de delincuentes que vienen de Río Tercero, de cualquier otro lado cercano. Y cometen hechos en Almafuerte. ¿Puede el municipio, o lo habilita usted como jefe comunal, a reclamar mayor presencia policial en móviles que tanto le cuesta a la dependencia sostener? Creo que realmente hay una visión siempre por ahí de lo que falta, pero también es importante destacar lo que se hace. El actual comisario trabaja intensamente y muy estrechamente con nuestro cuerpo inspectorial municipal, con los temas vinculados a la seguridad. A partir del 20 de diciembre comienza un operativo de verano local, en donde está involucrado la Fuerza de Seguridad Provincial, la Policía Local y nuestro cuerpo inspectorial municipal. Hay una cantidad de acciones que, para no caer en imprecisiones, me gustaría que la presentara el propio policía y Omar Prato, nuestro coordinador. Están referidas a tener un verano más seguro, porque somos una ciudad que realmente crece su población, sobre todo los fines de semana, hay una afluencia pública muy importante. Con respecto al nuevo móvil, lo hemos solicitado, tenemos la expectativa de que en esta compra general que ha hecho la provincia, Almafuerte se beneficie con un móvil nuevo. También es destacable el esfuerzo que hace la cooperadora policial para mantener los móviles, para trabajar en cuestiones vinculadas a esto. Han hecho un gran avance, se ha quitado, si los vecinos han visto, no hay más autos chocados en las inmediaciones. Eso también con un aporte municipal y la gestión de la cooperadora se han logrado que se envíen a Río Tercero. Son avances, comento cosas que hace la policía y la cooperadora policial. Estuvimos hablando con uno de sus miembros, le hacía falta un grupo electrógeno para poner operativo una casilla que va a estar incorporada al operativo de verano. Es decir, que entendemos que los problemas de seguridad, los problemas vinculados a las infracciones o contravenciones municipales son complejos, pero creo que también hoy hay una estructura propia municipal activa, equipada, con planificación, y hay un comisario que trabaja estrechamente con el municipio. Si bien no es la idea de seguridad que tenemos, creo que tenemos rangos o índices de seguridad promedio o mejores que los promedios de pueblos similares a nuestro, ciudades similares a nuestro. Bien, vamos a ver la segunda parte de los testimonios de los vecinos. ¿Qué esperan que cambie o qué pretenden que cambie en la ciudad? Son los mismos testimonios, pero ya con otra opinión. Y enseguida, cuando volvamos ya en la parte final con el intendente, abordaremos algunas preguntas políticas. En general,
muchas cosas se tendrían que cambiar, pero particularmente esto que te acabo de decir, eso es más que todo lo más necesario, y que haya un poco más de control y seguridad después de las 12 de la noche en la calle. Para 2015, bueno, un año electoral, que haya propuestas y menos discusiones, así, cuestiones partidarias, que haya propuestas y más unión. Bueno, yo soy un tipo que me gusta empaparme la cuestión política y siempre me estoy informando, y bueno, cuando no es el Ejecutivo peleado con el Consejo, es el Consejo peleado con sí mismo, ¿viste? Es como que siempre es una cuestión más para un programa de chimento a la tarde que para lo que es política, hablando, ¿no? O sea, unión y ir para adelante, y verdadera política de Estado, que es donde todas las fuerzas concluyen en algo en común y no sale por un lado y por el otro ni se le avisó. En cuanto a tránsito, cambiaría o agregaría señalización, semáforos y una campaña de concientización en la que podrían hacer los mismos inspectores. Darle más cursos a los mismos inspectores, porque he notado que están bastante faltos en el conocimiento de las reglas de tránsito, o por lo menos eso dejan ver. No tienen respaldo en cuanto a la sociedad, no tienen respaldo, no los respetan. Y ya, y lo que es la inseguridad, tendría que haber por parte de la municipalidad un trabajo conjunto con la policía para poder pedir más personal para la ciudad, porque estamos totalmente carentes de personal policial. La señalización, también el tránsito. Por ejemplo, en la calle Tucumán y Castelli siempre sabe haber muchos choques, y poner alguna señal o algo que frene un poco. Empezando por más limpieza en todo. Más limpieza en todo, tanto como en las plazas, los sitios baldíos, y terminando por la gente que están en la calle. Hay mucha juventud que están haciendo cosas que no tienen que hacer. No, de la ciudad me gustaría que todos la mantengamos mucho más limpia, ordenada, pero cambiar algo no, porque tenemos un lago maravilloso. No, cambiar algo no cambiaría. Sí que todos trabajemos para mejorarla. La seguridad, más policía andando en la calle, acá en las plazas, vos llamás y por ahí, te dicen que no tienen móviles o no tienen nafta, yo cambiaría más que todo la seguridad. El intendente, una persona más responsable, que se haga cargo de todas las personas que necesitan cuando van y le piden algo, la gente humilde que no tiene dónde vivir, que tiene posibilidades para que la gente pueda tener una vivienda digna, para que puedan vivir tranquilos. Hay mucha gente con niños, bastante humilde, y ninguno se hace cargo de nada. Todos hacen la vista gorda. Acá vive el que tiene bien, el que tiene mucho vive bien, y el que tiene poco no vive. Así que, bueno, lamentablemente yo te digo la verdad y lo que siento. Vos me pusiste acá, así que yo te digo lo que yo siento. Y es lo que hemos hecho, reflejar lo que han señalado los vecinos. Quizás pocos quisiéramos haber tenido más impresiones. Hemos recorrido en la anterior etapa de testimonios de vecinos los barrios, pero se hace muy difícil para la televisión. Sin embargo, bueno, algunas cosas apunta también, intendente. Sí, por supuesto. De reclamo de los vecinos. Sí, uno respetuoso de la opinión de los vecinos, entiende las visiones, digamos, para ver si uno puede compartir o no. Por ejemplo, hay cuestiones objetivas que son mejorables, y hay otras, por ejemplo, que son de carácter subjetivo. Yo creo que hay un clima político distinto, es lo que nosotros hemos, justamente unos cambios profundos institucionales que hemos querido mantener, y un eje de nuestra administración, evitar el conflicto innecesario, debatir las ideas con profundidad, pero evitando, insisto, ese tipo de situaciones que son incómodas o generan incomodidad al ciudadano. Lamento que alguna percepción en ese aspecto sea negativa. Con respecto a los demás temas, está muy bueno esto, que la gente opine, que la gente participe y que se exprese.
mientras se haga el marco del respeto, insisto, creo que es muy saludable eso para la vida institucional, la vida cívica de todos nosotros, así que con respecto a cuestiones así puntuales, objetivas, seguridad, iluminación, pozos, patrullaje, trabajo en conjunto con la policía, más semáforos, más señalización, son cosas que tenemos agendadas, anoté algunos lugares puntuales que ahí se mencionaron para ver si están, para verificar si no están en los planes y si lo podemos realizar en el próximo año. Así que muy importante lo que dijo una persona, capacitación de inspectores, pero también que falta de respeto. Bueno, es una cuestión social que excede al trabajo municipal. El tránsito es algo de lo que nos quejamos todos, ¿no? De cómo nos comportamos, pero siempre termina el municipio cayendo la responsabilidad de que hay gente que quiere más inspectores en la calle, otros que no, realmente hay que cobrar multas para que nos adiestremos, somos hijos del rigor todos. Pero ¿cómo está llevándose adelante esa área? Bueno, nosotros, digamos, por supuesto que es la percepción que yo entiendo que uno está en este trabajo, está involucrado en la cosa pública, tiene la responsabilidad, entonces nosotros vemos avances. Uno ve todo lo que se ha hecho, que a veces es de carácter intangible, y la aspiración sería que los vecinos, la sociedad del más fuerte lo note. Pero bueno, también entendemos que por ahí uno lo ve de una perspectiva desde adentro y bueno, el vecino común, no lo ve tan así, uno es respetuoso de esa percepción y no queda más que comprometerse, redoblar los esfuerzos. Acá lo que no hay que perder es la humildad, la autocrítica y hay que seguir trabajando porque entendemos que falta mucho más de lo que se puede haber avanzado, pero también entendemos que se ha avanzado. Bueno, y hay que respetar la percepción, la opinión de los vecinos, que en definitiva son los destinatarios de todos los esfuerzos del equipo de la administración municipal. En estos 3 años que está en la función pública y conoció, fue conociendo cómo se maneja el ámbito político, la relación con la oposición puntualmente, con los reclamos que hace habitualmente el referente del bloque de Unión Cívica Radical, la falta de participación, de que no se los escucha, de que quiere participar quizás en el debate o en el análisis de los proyectos de la ciudad. ¿Usted qué percepción o qué opina al respecto? No, yo creo que, con todo respeto lo digo, no creo que tenga ninguna cuota de razón. Realmente, yo lo invito personalmente en muchas oportunidades a que no tiene más que llamar por teléfono, ingresar a... Yo lo atiendo, le hemos puesto a disposición toda la documentación, los temas de debate profundo como el POWA, como la ordenanza de uso del suelo, que son realmente cosas importantes para la ciudad, las ordenanzas medioambientales siempre han estado abiertas a las ideas mejoradoras, al aporte mejorador. Yo la verdad que, por supuesto, soy respetuoso también de la división de poderes. Yo no soy el jefe del Consejo Liberante. Y nadie debe ser el jefe, hay un presidente y hay concejales. Creo que entre ellos deben lograr el diálogo, pero también hay actitudes que por ahí favorecen el diálogo y actitudes que complican el diálogo. Pero son cuestiones internas del Consejo. De todos modos, yo creo, es decir, viendo el tema en dos, creo que el concejal de la oposición, Joaquín Ruiz, en sus apreciaciones, yo no las comparto. Yo nunca me he sentido así que le niego información o participación. Soy respetuoso de su opinión, no la comparto. Tenemos mucho diálogo, visiones a veces coincidentes, a veces diferentes, pero sí un compromiso por el bien común del más fuerte y aprovechar las oportunidades que tenemos de hacer algo por el más fuerte con el Consejo por Frente de la Victoria. Por ejemplo, a través de esa buena relación hemos logrado el convenio con el registro del automotor, que no lo queremos anunciar así oficialmente, lo adelanto porque queremos que esté implementado para darlo a conocer, pero eso es algo muy importante y yo tengo entendido por distintas manifestaciones, incluso de empleados municipales de trayectoria, que hace más de 16 años que no se lograba. Muchos años que se estaba gestionando. Bueno, y son cosas que se han logrado a través de este trabajo, de este buen diálogo político. Así que yo creo que en ese aspecto, Almafuerte está en una etapa superadora, en una etapa mejor a la historia reciente y, por supuesto, siempre hay camino para mejorar, siempre hay cosas, por ejemplo, esta opinión que tiene, no sé si el bloque radical o solo personalmente el concejal Joaquín Ruiz, sería bueno que en el futuro cambiara frente a otro poder ejecutivo, porque sería muy bueno que
siempre tiene la oposición, es el balance de la política. Pero lo importante es que se sienta, como dijo al principio este mismo concejal, la, no opositora sino interesada. Yo creo que hay que valorar ese concepto, tal vez por fallas nuestras, por fallas también de él, no se ha logrado ese, ese mejor ámbito de diálogo, pero tampoco es malo. Tal vez no haya, él no se siente incluido, pero insisto, nosotros no nos sentimos responsables y siempre hemos considerado que damos todas las posibilidades para poder participar. Esto es directamente, se lo voy a pasar porque es un reclamo que ha hecho un vecino a través de nuestra línea telefónica en calle Rioja, camiones a gran velocidad, va a Dolomo para Muchas construir, gracias. Para que se lo lleve y agende los puntos que ha agendado ahí. Intendente, en la recta final, se lo preguntamos hace prácticamente 3 meses, estuvo aquí en el canal, probablemente era muy prematuro. Su futuro político entra ya, falta menos de un año para que finalice su mandato. ¿Qué le puede decir al vecino? ¿Le interesa seguir participando en política? ¿Le interesa seguir siendo candidato? Nosotros no hemos propuesto desde nuestro espacio político y como equipo de gobierno no hacer las cosas que como vecinos ciudadanos no queremos de la política. Una cosa que nos parece a nosotros que debe cambiar la política es estar siempre en campaña. Tiene que dividirse claramente en tiempo de trabajo, de administración, de gestión, y tiempo de campaña. No puede ser una campaña continua. No lo vemos que eso sea lo correcto. Y menos en localidades del tamaño de la nuestra, donde todos nos conocemos, en donde posicionar un candidato tiene, digamos, un tiempo acotado. Entonces, yo creo que para definir una situación personal, yo siempre dije que es prematuro y hay que esperar el año que viene. Y la decisión excede lo personal porque también hay que ver qué piensa el equipo de trabajo que uno comparte, qué piensa el espacio político al que uno pertenece, la sensación de si somos, tenemos cierto nivel de aceptación entre los vecinos, porque la verdad que en mi caso personal, y creo que compartimos con todo el equipo municipal o de gobierno, es que el vecino vea que el más fuerte ha progresado y se sienta mejor que cuando asumimos. Si nosotros tenemos esa percepción, eso alienta a salir. Si uno entiende que el vecino ve nuestro trabajo con cierto grado de insatisfacción o, en definitiva, en un balance general, con una reflexión profunda que siempre invitamos a hacer como algo negativo para la ciudad, no tenemos duda. Eso es determinante. Ahí no tiene que ver ni en lo personal, ni en el espacio político, ni en el equipo de gobierno. La opinión pública es la que manda. Y, vamos y en a función de esto que está diciendo, intendente, si llegara a decidirse a continuar o a tener una posibilidad o disponer, que lo va a disponer los vecinos, ¿cómo se ve en esa situación? ¿En función y en campaña? ¿Cómo se ve? No tendría ni la pregunta. En caso de que llegado el año que viene y decida proponerse nuevamente como candidato. Supongamos que yo fuera candidato a intendente. ¿Cómo se va a dar la situación? Ya que estaba analizando esto, que no le parece que sea momento de estar en campaña permanente, pero cuando lleguen esos tiempos, ¿cómo se ve? Bueno, eso también hay que ser transparente, hay que ser sincero, es decir, y si uno se retira de la política o de la vida pública, hay que expresarlo. Y si uno aspira a continuar, también hay que expresarlo claramente. Y por supuesto, hay un periodo de tiempo que nosotros, que es muy subjetivo, eso también es una apreciación personal, y respetamos que piense que la política es una continua campaña. No estamos diciendo nuestra verdad, no es absoluta, es una percepción personal y consensuada con el equipo de gobierno, e insisto, con el espacio político, en que los tiempos deben dividirse. Y sí, hay un tiempo en que uno hace el trabajo que tiene que hacer y a su vez comparte una campaña política, pero eso es natural y es genuino, eso es parte de la actividad política. Lo que nosotros decimos es que no hay que estar siempre en campaña, hay que dedicarse prioritariamente en 4 años de gestión a trabajar por la gente. Y bueno, cuando se abre esa hipotética campaña, está bien, estamos en campaña y hay que transparentarlo. En esa hipótesis, ¿haría cambios si usted vuelve a ser candidato a intendente, cambio en su equipo, algún cambio de plan en el manejo municipal? Yo, digamos, yo hace un rato te decía, te mencionaba que nunca hay que perder la capacidad de autocrítica, no hay que perder la humildad.
Entonces yo creo que siempre hay espacio para mejorar. Mejorar implica cambios. Si esos cambios son de nombres o son de formas de hacer, eso es lo que hay que analizar. Nosotros estamos convencidos de que para lo que resta de nuestro gobierno tenemos los planes de ejecutar, las proyecciones hechas y tenemos el equipo idóneo para hacerlo. No me he puesto a analizar, porque no está definido lo central, que es una continuidad, en qué pasaría o cómo haríamos un nuevo periodo administrativo de gobierno. Las dos últimas preguntas. La primera tiene que ver, porque lo hemos obviado, en algo que se viene para marzo del 2015, lo venimos conociendo desde hace meses, que es la renovación o la extensión del contrato de concesión del servicio de agua para Almafuerte, que hoy lo presta, el concesionario es la Cooperativa de Servicios Públicos. Sabemos que esto lleva ya larga data de negociación y de avance. ¿Cómo califica usted la actualidad de ese tema y qué se avisora a futuro? Con la cooperativa nosotros en julio establecimos una nota en donde había que negociar para terminar con una etapa o ver la relación institucional de una manera más integral, 8 puntos. Hoy logramos un noveno, hoy tuvimos reunido de las 17 horas a las 19:30, el lunes empezamos 8:30 de la mañana hasta, no recuerdo ni si 14 horas, viendo estos temas comunes. Habíamos implementado una forma de negociar, pasamos a una estrategia más vinculada a los sectores administrativos, pero también a los consejeros y concejales nuestros, la Comisión de los Servicios Públicos. Creo que hemos logrado en estos días avances importantes, pero hay una cosa que es central. Personalmente, tengo incorporado que el prestador natural del servicio de agua es la cooperativa, es nuestra cooperativa. Entonces, al margen de los matices que hay que negociar, que va de la tarifa al proyecto de obra, el nuevo marco del contrato, que acá está redactado y ya lo tienen ellos en estudio, y que implica instancias superadas en la prestación del servicio, también con modificación en la estructura operativa. Hay que cerrar un montón de cuestiones, pero el ánimo de las instituciones está en cerrarlo. Tanto el municipio como la cooperativa estamos involucrados en encontrar los puntos de acuerdo para que la línea de tiempo que hemos trazado, algo que quiero destacar, el Consejo Deliberante ha prolongado sus sesiones para poder tratar dos temas que son centrales para la cooperativa y su economía y situación financiera, que es la tarifa del agua. La tarifa o la prestación de servicio se divide en dos conceptos, tarifa y fondo de obras. Mañana ingresa el Consejo el resultado de la fórmula polinómica de ajuste y también el plan de fondo de obras de corto plazo, para que sea tratado y la cooperativa puede incorporarlo en la facturación, si no interpreto mal, de febrero. Eso era central para la salud económica y financiera de la cooperativa, se ha logrado, y lo que estamos negociando son las cuestiones de fondo vinculadas a la renovación del contrato. Tenemos tiempo hasta fines de marzo, pero la idea que hoy consensuamos es que entre enero y febrero podamos llegar a los puntos de acuerdo, cosa que cuando comience a sesionar nuevamente el Consejo Deliberante tengamos ya el acuerdo listo para que sea refrendado por el Consejo Deliberante. Por supuesto, agradeciéndole este tiempo, intendente, y seguramente los vecinos atentos a su hay muchos temas, pero y algunos más puntuales que los vecinos quisieran que le traslademos o le preguntemos. Pero bueno, estamos en esta etapa de fin de año, es momento de balances, pero también de mensajes hacia lo que se viene, hacia el futuro de Almafuerte. Y hoy le toca a usted, en suerte, estar siendo o asumiendo esa responsabilidad de ser el jefe comunal de Almafuerte. ¿Cuál es su mensaje final de este final de año y lo que se viene para el 2015 para los almafuertenses? Bueno, vinculado al trabajo municipal, a la tarea al frente del Estado municipal y como equipo de trabajo, invitar justamente a la participación, a involucrarse en los problemas y realidad de la ciudad. Yo lo que propongo es hacerlo siempre con esa cuestión de seriedad y profundidad, esa reflexión profunda para encontrar las mejores soluciones, proponer las mejores soluciones. Van a encontrar siempre un Estado municipal comprometido con el bien común, abierto, transparente, que quiere siempre incentivar, potenciar las inquietudes de los vecinos y de las instituciones. Eso es lo que nosotros aspiramos, la sociedad del Almafuerte note, con las diferencias lógicas de pensamiento de cada individuo,
con las diferencias o puntos de vista propias. Pero lo importante es que todos pensemos por uno más fuerte, mejor, y que confiemos y que todos trabajemos para que ese concepto de la confianza social se consolide entre los más fuertes. El Estado municipal está en ese sentido comprometido. Y finalmente, comprometernos a que vamos a seguir trabajando en lo que resta de nuestra administración por solucionar los problemas de la ciudad. Y sabemos que los centrales van a exceder nuestro turno administrativo, cloacas, gas, lote y vivienda. Pero eso no implica que haya resignación, porque el Mafuerte trasciende una administración municipal. Al Mafuerte tiene que regirse por políticas de Estado. Nosotros como administración municipal aspiramos a establecer un piso de gestión y ojalá vengan gestiones superadoras para el bien de todos. Eso es lo que nosotros aspiramos. Y finalmente, darle un saludo de fin de año y que el año que viene, para todos los mafuertenses, para toda la provincia, para todo el país, para todos los argentinos, tengamos un buen año, que mucho también depende de lo que nosotros nos propongamos, de la actitud individual de cada uno. De esa actitud individual de cada uno, creo que podemos estar con una, al margen de cualquier situación económica y financiera, de cualquier situación social, podemos estar mejor si todos tenemos un mayor grado de tolerancia y un mayor grado de comprensión frente a los problemas de los demás. ¿Cómo llegan las cuentas municipales al final de este año? Las cuentas municipales, nosotros tenemos cierto nivel de atraso con... hay un fondo de infraestructura municipal que el gobierno provincial se comprometió a aportar para el Mafuerte, que fueron esas obras que eran paseo del lago y pavimento de la costanera, que nosotros después, frente a las inquietudes de vecinos, que era demasiada inversión al lago, por más que queremos ser una ciudad turística, y la anuencia del gobierno provincial la decimos distribuir. Hay un compromiso pendiente que a mí realmente tengo ansiedad de cumplir, lo que es la remodelación, refacción de los centros vecinales. Bueno, esos fondos no han llegado, hemos hecho inversiones como la del canal Pedro C. Moreno con fondos propios. Se han invertido con fondos propios más de 2.800.000 pesos que deberían haber sido ya aportados por la provincia. Pero también nos han explicado las dificultades de la provincia y que nos da la tranquilidad de que estamos en la consideración de la provincia, que vamos a recibir el apoyo. Así que, insisto, soy optimista. En los próximos días creemos que vamos a pasar esta situación de ajuste a una situación mejor, porque esa la primera parte de esos fondos llegaría. Y lo más importante es que el año que viene lo podremos aplicar ya a esas obras comprometidas. Por último, intendente, y volvemos para quedar bien con el vecino que ha llamado. ¿Alguna explicación técnica? ¿Por qué no se hizo audiencia pública en el proyecto del pavimento? ¿Hay alguna explicación? Porque no correspondía. Por la naturaleza del proyecto no correspondía, no era una tarifa, así que no tenía que... De someterse a eso. No, legalmente no, de todos modos, hicimos charlas... Reuniones. Preliminares, reuniones, y una más general final... En el cuartel de bomberos, en el salón de bomberos. Así que no se hizo audiencia pública porque legalmente, formalmente no correspondía. Pero sí informamos, hicimos reunión de vecinos. Hoy justamente, no sé si lo mencioné, había 20 vecinos a la hora que yo estaba acá para tratar de vincular un sector del pavimento. Intendente, muchas gracias. Y bueno, todos los almofuertenses esperamos que los creyentes, que Dios ilumine al equipo de gobierno que conduce la ciudad para que tengamos los mejores destinos, las mejores acciones para el año 2015 que ya comienza en poco tiempo. Y bueno, una vez más, gracias por estar aquí y bueno, abordar todas las preguntas, las inquietudes. Yo te agradezco la invitación y realmente quiero destacar que nos sentimos como equipo municipal apoyados y respetados, incluso en las diferencias. Así que yo celebro este clima social distinto, institucional distinto que en el Mafuerte, que es mérito de todos. Con detalles a mejorar, pero estamos transitando un camino superador y que es tarea de todos consolidarlo. Muchas gracias. Vamos a hacer la última pausa. Ya venimos con los datos de servicio, la parte final. Muy bien, de este modo llegamos al final. Claro, está, no se vaya porque ya llega la cámara traviesa. Y nos despedimos con toda la información hasta mañana miércoles a las 9 de la noche en los habituales 30 minutos. Gracias por la atención. Muy buenas noches.
sentiste solo? Si ayer creías todo era gris, hay algo que yo quiero decirte. Si tienes ganas de seguir, por suerte siempre existe un mañana y cada día sale el sol. Cuando yo te tengo a mi lado, mi vida encuentra una dirección. Todo puede suceder si estamos juntos. Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy, y hoy te invitaremos a donar. Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos por más. Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy, y hoy invitaremos a volar. Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos por más. Yo quiero que emprendamos un viaje y visitemos el más allá. Yo quiero que me tomes la mano para que nos podamos guiar. Hagamos de esto un paraíso y construyamos todo otra vez. Tengamos un ataque de risa y que se nos erice la piel. Todo puede suceder si estamos juntos. Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy, y hoy invitaremos a volar. Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos por más. Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy, y hoy invitaremos a volar. Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos por más. Vive, siente y no pierdas el valor. Vamos, te invitamos a volar. Es hoy, desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantarnos. Porque no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada, solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los.
quedes sin remedio si lo dejas ir. Y no hay por qué perderlo. Dejé